Eh, buenos días, ¿cómo andan todos? Hello. Buenos, buenos días, vino. A... Buenas tardes, saludos ah. desde Ecuador. Bueno, ok. Buena radio. ¿Quién, ¿Quién puso una foto de San Andrés? Había uno que puso una foto de San Andrés. Buenas tardes, soy yo. Ah, sí. ¿Dónde es San Andrés? ¿En qué país? De colombia ¿En colombia playa linda no Sí, muy bonita la playa bueno ok que dios me dé la, la posibilidad de ir algún día por ahí no vendría nada mal bueno ok eh, nos encontramos nuevamente eh, okay, vamos a ver en este asunto como preparo eh, vamos a ver. lo levanto un poco espero un segundo No, digo, se ve mejor. Ok. Vamos a decir un poco de cosas que tienen que ver con la entrega de la Torah en el monte de Sinai. Eh, primero, ¿la entrega de la Torah fue hace cuánto tiempo? A ver, una adivinación. ¿A mí, quién sabe, alguien? 2448. Creo. ¿Cuánto cuento? 2448. No. No. Les digo, hace 3.333 años, justo este año es 3.333 años, de la entrega de la Torá en el monte de Sinai. Eh, bueno, entonces, eh, el pueblo de Israel se reunió en el monte de Sinai. Eh, hubo una especie de trampa de, de Moshe al pueblo de Israel, porque una especie de trampa. Porque Moisés no, no les dijo en ningún, ningún lugar que ellos iban a salir de Egipto, iban a, a, a recibir a, a algún lado. Él les dijo: ustedes van a salir de Egipto y van a llegar a la tierra de Canaán. Muy simple. Que la tierra prometida a Abraham y Jacob. Muy simple. No le dijo nada. ¿Ahora fue una trampa o no fue una trampa? No fue una trampa. Es decir, indispensablemente para llegar a la tierra de Canaán y tener la dignidad de, de, de vivir ahí. Y cumplir con nuestra misión de ser eh, un reinado de sacerdotes y, y, y como se dice? Y, eh, un pueblo santo, hace falta tener alguna especie de guía, algo, algo, algo que nos diga cómo llegar a la santidad. Porque si uno no tiene algo, para, algo que le dice cómo usted llega a la santidad, de lo que pasa es que uno puede llegar a decir cualquier sandez. Es decir, hay gente, en, en, en cada uno pueden llegar a entender de manera distinta que es la santidad, es decir, determinarla de manera distinta y también llegarla de manera distinta. yo termino, que yo decido que la santidad es eh, tomar vino todo el día, entonces al tomar más vino soy más santo. Y uno ve que es, 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 es una estupidez, ¿cómo? Pues si tomas vino vas a ser un santo. Pero al no haber algo que diga que cómo ser santo, ¿por qué la idea de él? que es no tomar vino todo el día, es más verdadera que la idea mía, que es sí tomar vino todo el día. Es decir, ¿por qué si tú se sientan en un colchón de, de pinches así, están sentados, Fakir ahí está sentado, y, y piensan que son santos, y yo les puedo decir que no, que están equivocados? Pienso que sí, pero ¿por qué? Porque tengo la Torah. Al no al, Si no tengo la Torá, no tengo ninguna indicación que me diga de que el, el camino de ellos no es un camino de, 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 para llegar a la santidad. A la santidad. No, hay, no, hay, no hay un, un asunto así. Pero hace falta una especie de guía. Ahora, la gente, hay un error muy común, también en los judíos, pero más en gente no judía, que se piensa de que la Torá es para que la gente eh, sea santa es una pequeña equivocación. El hijo de Maimónides dejó varios libros que se encontraron manuscritos, hay libros enteros que dejó y hay libros que se encontraron partes. Una de las cosas que dejó es ese comentario de la Torá. Y ahí quedó un manuscrito de los primeros dos libros y él se preguntó la pregunta, Dios cuando entregó la Torah, ¿cuál fue la intención? La intención de Dios es que, la, el, el, que el pueblo de Israel es decir, que la gente sea santa? No. Que la gente sea pegada a Dios? No. ¿Por qué? No es una finalidad. Es una finalidad, es una finalidad, es muy buena. Pero no es la intención. ¿Cuál es la prueba de de que no fue la intención divina? Muy simple. Porque si Dios, si la Torah me lleva a ser una persona santa de manera particular, hubo gente santa que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel y fue, una persona, fue gente santa. Por ejemplo, Noé, por ejemplo, Hanó, por ejemplo, y Job. Hay muchísima gente en muchas generaciones antes de la entrega de la Torah que eran gente santa y no tenían Torah. Entonces, ¿cómo llegaron a la santidad? A través de su pensamiento, a través de su entrega, a través de, de, de mucho esfuerzo, mucho ahínco, mucho temor a Dios y, y, y amor a Dios. Entonces, dice el, el hijo del, del, de Maimónides, se llamaba Rabbi Abraham, él dijo de que la Torah no viene a, a, a solucionar ningún problema, no viene a, a ayudar a la persona particular a pegarse a Dios. No. La Torah viene a ayudar al pueblo de Israel de ser un pueblo santo. Es decir, la novedad de la Torá es no como usted, de manera particular, sea santa. No, no, usted puede ser santa sin Torá. La Torá, la novedad es que usted puede llegar a ser un, un, un pueblo santo únicamente a través de la Torá, como pueblo, no como particular. Por eso Dios le ofreció. ¿Ustedes quieren ser un pueblo santo y una, un, un pueblo de enviados, de enviados a Dios? Dijeron sí. Bueno, ahora les entrego la Torá. Sí, porque de manera particular, cada uno puede llegar a la santidad de otra manera. Y bueno, que llegue como llegaron antes, se puede llegar después, sin la Torah, con la Torah. La Torah por ahí facilita, pero no es absoluta. Puede una persona decir, bueno, pero tal y tal persona fue santa sin Entonces yo también quiero ir por ese camino, de esa persona. Yo puedo discutir, no puedo discutir. Pero por eso vino la Torah para decir, bueno, ustedes... Con su misión de ser un pueblo, un pueblo no particulares, un pueblo santo, necesitan una guía que es la Torah. ¿Entendido? Es decir, la Torah viene a, a provocar un pueblo a ser un pueblo santo y un pueblo a hacer su misión, no a particulares. No particulares. Si no está, la Torah no está en contra de que gente particular use la Torah para ser santa. No tiene ningún problema. Mejor, seguro. En vez de andar pensando en qué colchón de cuántas espinas me tengo que estar sentado para ser santo, o algo así, o cuántos barriles de, de vino me tengo que tomar por día para ser santo, o algo así, mira otra vez dice: Bueno, mira, muchachos, no hace falta que pienses demasiado. Ustedes piensen cómo, cómo cumplir con lo que está escrito acá. Y van a llegar a ser santos. Pero usted tiene razón. Puede llegar a ser santo a través de otro, otro, otro asunto. El asunto es que. Para ser un santo como pueblo es únicamente con la Torah. No se puede llegar de otra manera a ser santos. ¿Hasta acá, entendido? ¿Entendido? Sí, rabino, gracias. Seguimos. Eh, hay un versículo en los Salmos, en el capítulo 68, que habla ahí de la entrega de la Torah. Entonces dice el versículo, voy a leerlo. Dios dijo una palabra que va a ser una novedad, o va a ser algo que se va a, a, a dar y a, y a expandir a un gran ejército. A un gran ejército. Dijeron nuestros sabios en el Talmud, en el tomo de Shabbat, en la página 88, Dijeron, ¿qué significa que Dios dijo una palabra y esta palabra fue fundida a un gran ejército? ¿Quién es ese gran ejército? Teóricamente, si explico textualmente, puedo llegar a decir: el gran ejército es el pueblo de Israel que escuchó las palabras divinas. Dice el Talmud: no, no, no. no El gran ejército es toda la humanidad. ¿Significa toda la humanidad? Es decir, dice el, dice el, 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 el Talmud, como dijimos, de que cada palabra. Que Dios decía en la entrega de la Torá, cada palabra era traducida a 70 idiomas. ¿Qué son esos 70 idiomas? Cuando en, en la sección de Noah nos dice que cuando se esparció la, la humanidad después del diluvio, se dispersaron en 70 naciones, que son los hijos, nietos y bisnietos y, y todas las descendientes de Noé. Entonces, ¿qué es lo que, nuestro, que dicen nuestros sabios cuando dicen de que cada palabra que dijo Dios fue dicha en 70 idiomas? Lo que nos quiere decir es que la Torá, de cierta manera, fue entregada al pueblo de Israel, pero de cierta manera pertenece a toda la humanidad. Porque por eso Dios nos mostró de que las palabras de él tienen que, tienen que estar traducidas a 70 idiomas. ¿Entendido? Entonces, ¿y para qué hace falta? Para que todos los pueblos entiendan la Torah. Ah, seguro, va a costar un poco. También, Tener los judíos va a costar un poco. Los, los, de, 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 el pueblo de Israel también va a costar demasiado. O, o bastante. Pero... Y acá me tradujeron, los reyes, los reyes de los ejércitos escaparan. Puede ser la traducción literal, pero no es lo que dijeron nuestros sabios. Más todavía. Eh, eh. Dios le dice a Moshe que cuando el pueblo de Israel llegue a la tierra, cruce el Jordán y llegue a la tierra de Cana tiene que hacer una especie de altar en un lugar que se llama Elon More. Tiene que hacer un altar y ahí, no en Elon More, disculpen, en, en, en el monte de, en el valle que está entre el monte de Grezen y el monte de Val, en la zona de de Samar, tienen que hacer ahí un altar y escribir, escuchen bien, escribir la Torah. Y ahí dice, Baer etev, explic, explicada bien. Dice nosotros sabio que significa explicada bien en 70 idiomas. Es decir, escribir los 10 mandamientos en 70 idiomas. Otra vez, Está el, 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 lo que nos están señalando nuestros sabios es que la Torah... Ustedes llegaron a, Klan, van a conquistar la tierra de Clarán, van a vivir de manera santa. Que ustedes tengan una idea de que la Torah que ustedes recibieron es para ustedes. Es decir, no es únicamente para ustedes. Tiene que ser traducida a 70 idiomas. Cuando teóricamente a los demás pueblos le importa un reverendísimo pepino, que es lo que un descendiente de Abraham Yitzhak y Jacob van a escribir en una piedra en el monte de, de ahí en el altar. No tiene ningún interés de estudiar, pero no importa. El, el asunto es entrar en nuestra cabeza de que la Torá cambia el mundo, no el poder de Israel, el mundo. Por eso tiene que estar traducida a 70 idiomas. Hoy en día la Biblia está traducida a cientos de idiomas, pero no importa. No hay idioma que no está traducida. Pero estamos hablando de que el asunto es enseñar, el asunto es entender de que la Torá es para nosotros, pero no es para nos. es como nosotros. como una especie de, los judíos son como una especie de caño que pasa el agua, pasa la Torá, y la va pasando en diferentes ramas, ramificaciones del caño, hasta que llega a todos lados del mundo. Es decir, en todos lados del mundo hace falta que la Torah esté presente. Hace falta que la Torah esté presente. Ahora, ¿por qué una vez cuando yo enseñé esta, 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 este párrafo del Talmud, un alumno que me dijo, pero ¿por qué no se tradució ¿Por qué Dios no dijo que se traduzca a una especie de lengua franca? En cada época hay lo que se llama lengua francas Por ejemplo, cuando el, el, el imperio romano dominaba todo el Mediterráneo, lo que llaman llama Mare Nostrum, nuestro mar, la lengua franca era el latino. Es un asco latino. Digo, es un idioma asqueroso. Serio, asqueroso totalmente. Yo lo tuve que estudiar un año en Argentina y casi me vuelvo loco. No sé cómo... No entiendo. Es por eso que Roma desapareció, por el latino asqueroso que tenía. Pero como sea, eh, hay algo que se llama lengua franca. Lengua franca es una, una lengua internacional. Por ejemplo, hoy en día el inglés. Ah, sí, por ahí hay más chinos que hablan chino que inglés. Primero, no. No. Pero segundo, el, el chino, ¿quién lo habla? Los chinos. Y algunos otros que quieran hacer comercio con los chinos, nada más. Pero en inglés lo hablan todos, lo habla mucha gente. Se llama lengua franca. Yo me dijo, ¿por qué no sé si ya lo tenía, el asunto es traducirlo a una cosa entendible, es decir, tratar de esparcer el, 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 el Torah? ¿Por qué hace falta traducir en todos los 70 idiomas? Una lengua franca, dos o tres lenguas francas, que se hablan más o menos por la zona, más o menos abarcamos toda la humanidad en esos días. Dije que no. Cada pueblo tiene su idioma su forma de vida, su forma de pensar, su forma de vivir. El idioma no es únicamente el, 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 el utensilio que usan para poder llegar a tratar unos con los otros. No, el idioma de cierta manera, de cierta manera, es el modus operandi, volvió al latino, ¿eh? el modus operandi, la forma de vida, la forma de actuar de ese pueblo. Es decir, es una especie de algo cercano, el idioma es, es algo intrínseco en la identidad nacional de cada pueblo. Por eso hace falta de que cada pueblo entienda la Torá según lo que él es, ¿ok? Seguro con, la, con, el, con la, la guía del pueblo de Israel y demás, pero cada pueblo recibe, enfoca la Torá de manera un poco distinta porque cada uno es de cierta manera distinto. Así Dios creó los pueblos, ¿ok? Ustedes por dicen, pues por hoy en día Internet, comunicación, son todos lo mismo. No son todos lo mismo. La corona nos demostró de que no son todos lo mismo, ¿ok? Unión Europea, unión esta, unión la otra y al final cuando llegó la corona, cada uno cerró, los, cerró las fronteras. Nadie pasa, nadie pasa. Cuando Italia tenía la pandemia toda esparcida, cerraban las fronteras. No pasa ningún italiano a ningún lado. Se mueren, se mueren. Podemos ayudar, los ayudamos. No podemos ayudar que se mueran todos, pero nadie pasa. No pasa a Suiza, no pasa a Francia, no pasa a ningún lado. Hay un problema, bueno, cada uno que se arregle más o menos. ¿Entendido? Entonces, cada pueblo, cada nación, cada, cada lugar pueden y deben, no, no pueden, y deben entender el, el mensaje divino por él de manera un poco distinta. Seguro, otra vez, hace falta. Las enseñanzas que Dios mandó a través del pueblo de Israel a toda la humanidad. La Torá no fue entregada a toda la humanidad, fue entregada al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel la enseñe, para que el pueblo de Israel la, la, la pueda llegar a, a esparcir y enseñar a los demás pueblos. Pero cuando el pueblo de Israel enseña a tal pueblo, tiene que tener que pensar de que ese pueblo no es el otro pueblo. ¿Ok? Hay cosas que, que, que por ahí. Es, 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 eh, se pueden explicar de cierta manera a tal pueblo y a otro pueblo de otra manera es decir, cuando yo cuando eh, tenemos yo soy el encargado de la, de la departamento de habla hispana cuando nos reunimos con todos los departamentos hay, hay de Alemania, hay holandés, hay finlandés hay, no, hay como se dice eh, de Filipinas hay de, de India el, el más grande es de India este, no es más grande, pero el más que tiene más potenciales en ella son más o menos 70 millones de personas ahí en la, en la provincia donde están ahí. Tolugo, Tolugo. 70 millones, muy poco. Eh, y demás. Pero cuando les digo a la gente de que cuando me dice, bueno, vamos a plantear tal tema, yo siempre le digo, bueno, si los estados se pueden unir con nosotros secretarios. No sé si cada uno tiene un secretario, ¿eh? Hay gente que se arregla solo. Yo porque soy un inútil, necesito un secretario, que es usted. No lo lamento. Eh, entonces el asunto es que, que, como dijimos, de vez en cuando cuando planteamos un tema, ¿qué, has, qué, qué ¿cómo enfocar tal tema? Yo les digo, no, eso no, no, no se puede enseñar de esa manera a gente de habla hispana. no Me va a costar mucho más entender, eh, aprenderlo y les va a costar mucho más entenderlo y por ahí se puede enfocar de otra manera. Y yo tengo la, la autorización de, de, de Ramiro Sharkey, que es el presidente. Enfocar como a mí me da la gana el tema. Es importante ese tema, se habla. Pero el que lo va a tratar de cómo, cuándo, dónde, cómo hacer, qué decir, qué no decir, soy yo. Porque cada uno al, entende, al entender, y también dentro de Latinoamérica, no es lo mismo un español que un, que un ecuatoriano y demás. Pero eso ya es cosas sutiles, porque por lo menos el idioma los une a todos. Entonces es más fácil, más fácil de entender. Eh, con todo eso hay versiones, hay que se llama, eh, detalles que por ahí cada persona puede llegar a preguntar. Que por ahí no es que lo entendió, es que su identidad nacional como ecuatoriano no es la misma identidad nacional de un argentino, es distinto, un poco distinto, no demasiado, porque el idioma otra vez es el mismo, pero es un poco distinto. Entonces hay que entenderlo y hay que afrontarlo de una manera un poco distinta. ¿okay? Pero el asunto, el asunto es, el, es que todas las personas, toda la humanidad, tiene parte de la Torah. Si la Torah tiene que formar parte de toda humanidad. Para llegar a toda la humanidad, está bien, vía al pueblo de Israel, pero con todo eso hace falta que Israel se ocupe de esas 70 lenguas. Es decir, se ocupe de que la Torah no se quede en ese vínculo de que, bueno, los 10 gatos locos que son el pueblo de Israel. No. La Torah fue entregada de manera, de manera que el pueblo de entienda de que tiene que ser esparcida. O sea, eh, formar parte del sistema educativo. ¿Qué, qué quieres preguntar? ¿Entendí? sol ya? No, no entendí tu pregunta. ¿Puedes hablar? Era un comentario. El eh, sistema ¿Sí? eh, educativo en mi país y que refleja una filosofía de vida para construir una generación más congruente. A eso me refería, por lo menos yo lo estoy haciendo, estoy, estoy trabajando, sembrando en ello. Por Muy eso bien. estoy aquí estudiando y aprendiendo. El que no siembra no cosecha. <laughs> Estamos rezo. sembrando, Rabino, no, nada no nada importa nada. el tiempo que nos tome. Nada. Con rezo solamente nunca funciona nada. Tiene que ser rezo y sembrando. O, oh, disculpe, sembrar y rezar, al revés. Exacto. Ok. Exacto. Ok, ¿Eh? gracias. Bueno, entonces el asunto es, como dijimos, la Torá tiene que estar de cierta manera relacionada con los pueblos. Y ustedes me, me pueden preguntar la pregunta que me preguntaron ya 548.973 veces o 74 veces, estoy en duda. ¿Por qué no se escuchó en los últimos... 1500 años, 1800 años, que el pueblo de Israel eh, fue a mostrarle al, al mundo la Torah. ¿Por qué no hay casi testimonio de eso? Muy simple, simplísimo. Vamos a remontar a la época medieval, ¿ok? Si un judío en. En el Imperio Romano, que era ya cristiano, es decir, tenía la región cristiana en la región oficial de, de, de Roma. Vamos a preguntarnos, por ejemplo, en una provincia lejana, por ejemplo, España. España era la España de hoy, ¿ok? Vamos a ir en el año 340 de la era cristiana, ¿ok? Vamos a ver. ¿Ustedes saben lo que pasó en el año 333 en España? 333. ¿Qué pasó? 60 años después de que el cristianismo se hizo la, eh, de, ¿cómo se dice? La, 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 la religión oficial de Roma. Roma, sí, oficial de, la de Roma. ¿Qué es lo que pasó? El primer decreto antijudío en la provincia de España. 333. No empezó con la Inquisición, no, 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 ni con la de España, no, empezó mil años antes, más de mil años antes, 333. O se imaginan que un judío, en el año 340, vamos a decir, se levanta un día, estudia el Talmud, ve que está escrito de que la Torá tiene que ser expandida a todos los pueblos y él decide poner una especie de, ponerse en la mitad de la plaza central de la ciudad de Zaragoza. Y decirle, bueno, muchachos, queridos hermanos españoles, les quería decir que no hablaban español, hablaban más latino que español, ibérico, una, una mezcla de idiomas. El ibérico, hasta el día de hoy, nadie, nadie lo puede traducir porque eh, no lo puede leer. Nadie descubrió cómo se lee el ibérico, pero no importa. Entonces él se para en Zaragoza y dice: españoles queridos. Miembros del imperio romano, provincia de Iberia. Quiero comentarles que en el Talmud, que es un libro de unos judíos, que yo también soy judío, está escrito en el tomo de Shabbat, en la página 88, que el Salmo dice que la Torah tiene que ser exparcido un gran ejército. ¿Y quién es el gran ejército? Ustedes, los ibéricos, deben aprender la Torá. Y yo estoy dispuesto a enseñarles y demostrarles el camino de la verdad divina. ¿En cuántos minutos lo matan? Eh, no. ¿En cuántos minutos lo, aprecian, lo apresan? ¿Y en cuántos días lo queman vivo en una hoguera? ¿Cuánto ¿Cuánto, cuánto tarda? ¿Cinco minutos? Más o menos. No, no le tiran una flecha. No, no, no. Los españoles les gustaba quemar a la gente. No, no, no. Ya los, los cristianos anteriores les gustaba quemar a la gente. Ya de a poco uno se quema, se, se tosta despacito. Flecha mata de enseguida. No, no, no sirve. Es su un sufrir. Entonces, imagínense que era imposible llegar, que un judío llegue a, eh, llegue a promo, no a promover, llegue ni siquiera se le, si le ocurría pasar por la cabeza. Que convencer a una persona que está en un camino erróneo de la fe, ir por el camino de la fe verdadera, porque es, tenía pena de muerte inmediata. ¿Ok? Ah, era la era de la intolerancia. No, la era de la intolerancia no es en el año 333. ¿Ok? En Polonia, en el año 1850, un converso que era el hijo de un príncipe eh, polaco, Potosky. Este Potosky se llama Este Pototsky conoció a un judío y se al judaísmo y se convirtió en, en secreto. Cuando el padre se dio cuenta de que el hijo se convirtió al judaísmo, 1800, pero un segundo que le digo, 1815, algo así, él lo denunció a la policía, al juzgado de, de Varsovia. El juzgado de Varsovia le dio una opción. Vuelves a cristianismo no te matamos porque no, no porque sos polaco a cualquier polaco que se convertía lo mataba. Pero como sos el hijo del príncipe y el príncipe te denunció bueno te damos unos cuantos latigazos salís. Y este tipo que era converso dijo no yo conocí la verdad y estoy dispuesto a morir por mi fe. Entonces el, el rey el, 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 el padre le pidió le suplicó volvé a tu decirle por lo menos de la palabra para afuera que volvés a ser cristiano. Aunque no seas cristiano, no importa. No crees más en que su predecilia algo. No te quiero ver morir. Digo, papá, te quiero mucho. dice la vida. Pero esta vida es una vida determinada. Yo quiero vivir una vida determinada, apegado a Dios. En este mundo y en el mundo venidero. Entonces, no tengo nada que ver con tu fe, ni quiero tener nada que ver con tu fe, y no vendo mi fe nueva por nada del mundo, ni siquiera por mi vida. Los quemaron vivo. Entonces, no son 333 en España. No. 1.815 en, Pol en Polonia. ¿Ok? Entonces, no, no es la era. Son 1.500 años de intolerancia. No intolerancia, persecuciones. Persecuciones. Entonces, si ustedes se imaginan que un pueblo odiado, celado y odiado, y odiado y celado, por... Toda Europa puede tener la más esperrísima idea de convencer a una persona a conocer el camino de Dios, porque está escrito en el mundo de Babilonia, en la página 88, y en el versículo de Teirín, en el capítulo 68, y hay que estudiar, estudiar bien, porque la Torá ni bien termina la frase, lo mata. Eso es en Europa cristiana. ¿Ok? Y terminamos. Judíos que vivían en países musulmanes. Eh, judíos países vivían musulmanes vivían mejor eran unos odiados pero si a un, un musulmán según la ley hasta el día de hoy si la ley de la sharia que es el, en la ley musulmana en, que existe hasta el día en muchos países del mundo por ejemplo en la Arabia Saudita si un musulmán deja el islamismo a cualquier religión incluido el judaísmo que el judaísmo es respetado según el islam los judíos se llaman en el islam el pueblo del de, de libro, porque ellos trajeron la, libro, la Biblia al mundo. Si un musulmán deja el islamismo, no es que se hace laico, no, no, no. Se convierte a otra religión, a cualquier religión. Si se convierte a, a, al cristianismo, tiene pena de muerte inmediata. Si se convierte al judaísmo, tiene pena de muerte. No inmediata, pero tiene pena de muerte. No existe. No existe. Ustedes se imaginan a la... Un judío parado en la mitad de Marruecos. ¿Ok? Iman, sir. ¡Jaklin! Se le está quemando la comida a mi mujer y después yo tengo la culpa, como siempre. Los hombres siempre tienen la culpa de cualquier cosa que pasa. Jacqueline. Hay que pegarle un grito con las mujeres. No lo escuchan. Como tengo miedo, la apago, la apago yo. Igual va a encontrar con qué pelearse conmigo, no importa. Bueno, eh, seguimos. ¿Quién está cocinando? Alguno que escribió que está cocinando. Ah, así es la vida. Eh, seguimos. Entonces, ¿se imaginan? Primero, para quien tiene una idea, cualquier judío que le llegaba a hacer una cosa así como este que lo hizo en Zaragoza, lo matan. Ahora, ¿qué tiene una idea? ¿Por qué se llama Marruecos, el país Marruecos? ¿Por qué se llama Marruecos? ¿Alguien sabe? Por una ciudad que se llama Marrakech. Marrakech es una ciudad hasta el día de hoy en Marruecos. ¿Por qué la ciudad de Marrakech se llama Marrakech? ¿Alguien sabe? Porque hay una plaza en el centro de la ciudad que se llama la Plaza de Marrakech. Muy bien. ¿Y qué pasaba en esta plaza? ¿Qué significa la palabra Marrakech en árabe? Muy simple. Hay una tribu que hasta el día de hoy existe, que son, gran, son más o menos un 15-20% de, de la población de Marruecos, que no son árabes. Son habitantes primitivos de Marruecos antes de la invasión árabe. Se llaman bereberen. No bárbaros. Bereberen. Parece hay quien dice de que son el pueblo Girgashí, que vivía en, en Cran, y está escrito en el Midrash, que cuando escucharon de que el pueblo de Israel está por llegar, sabían de que no iban a ganar, y se fueron a África. África viene a ser el norte de África. Hay quien dice, porque este es, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, genéticamente, tiene mucho que ver con el Medio Oriente y no con, el, con eh, África del Norte. Entonces, los bereberes hasta el día de hoy no recibieron el islam como religión. Ellos tienen una religión pagana. Ahora por ahí menos porque son muchos laicos, pero en general los bereberes no son musulmanes. son musulmanes. Entonces, dijimos Marruecos por Marrakech, Marrakech por la plaza y qué significa Marrakech? Muy simple. La palabra Marrakech viene del verbo markush. Markush en árabe es pégale. Pégale. ¿Qué significa pégale? Muy simple. Cuando los árabes conquistaron el lugar, trataron de dominar a dos poblaciones que no eran islamistas. Una son los berberim, y después los árabes hicieron mucho más extremistas, estamos hablando de, en el año 1100, se llaman la revolución de los al-muhaddim, Al es como ISIS de hoy en día, locos de la guerra total, locos, locos de todo, son súper extremistas. Entonces hicieron perseguir a toda la persona no, no musulmana. Entonces se hicieron en la plaza, ponían soldados en dos filas y hacían pasar a, bereberi, a los, los bereberes y los judíos, a los hombres. Y uno, uno tenía que seguir, pasar corriendo y lo reventaban a, 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 con palos en la mitad. De los dos lados están soldados. Uno tiene, por ejemplo, que correr con 50 metros. Si llega, llega vivo que quede que quede sigue, sigue siendo berbero judío, si queda muerto muere como un verbero o un buen judío. Pero de acá no sale. O en la mitad grita y dice yo puedo ser, quiero ser musulmán, entonces lo deja. y lo aman y lo aprecian y es un musulmán, muy se convenció el pobre en la mitad. Entonces la palabra marruecos es la desciende, desciende de de la palabra marcus que es pégale la gente gritaba pégale pégale fuerte que la gente lo reviente, los soldados revienten a patadas a cualquier persona que no aceptó el islam entonces imaginen la situación de que un judío tenga que pasar esa fila y de repente dice antes de pasar esa fila quiero comentarles antes para que ustedes sepan porque los, los, los árabes son muy cultos que en el Talmud de Babilonia, en el Tomo de Shabbat, en la página 88, dice nuestros sabios que la Torah fue entregada por 70 idiomas, ni le hacen pasar por la fila, lo matan antes. Entonces, tiene una situación totalmente diabólica, estúpida, perversa. ¿Cómo puede un judío llegar a decirle al mundo: mire, la Torah es también para usted? Es, in, in, es no factible, simple. ¿Hon? Rab movió la biblioteca que está atrás tuyo. No hay ninguna biblioteca atrás mío. Hay un, una silla. Sí, quédate. ¿Ok? Eh, como sea, eh, hacía falta llegar a una situación en la cual, uno, los judíos no estén perseguidos más. Dos, las religiones se cargaron un poco, especialmente el cristianismo, el islam todavía no y haya un, 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 un estado independiente en el cual cualquier judío de cualquier lado del mundo, aunque no es sionista, está protegido de, manera, de cierta manera por el pueblo Israel. Es decir, si hoy en día el presidente de Argentina, hay más o menos 200 y pico de mil judíos en Argentina, él decide eh, planear y sacar a, a, a hacer. El exterminio total de la comunidad judía en Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Israel va a provocar, va a llevar un tiempo, no mucho tiempo, porque hay que llegar con los misiles hasta acá, hasta cerca de Latinoamérica. Argentina desaparece. Desaparece, no queda más. No es que va a quedar en ruinas, va a haber millones de muertos. Así es muy simple. Si mañana el presidente de Argentina le ocurre esa locura, no le va a ocurrir, pero estamos hablando. Teóricamente, es todo teórico. Israel no va a ir a las Naciones Unidas a decir, está muy mal, este, eh. la verdad está muy mal, muy feo lo que están, están haciendo a nuestros hermanos. No, eso lo va a decir en el primer minuto. Y si el tipo no se convence, Argentina, mi querida patria, va a dejar de existir. Se va a dejar de existir. Va a haber millones de muertos. ¿Ok? Eh, una pregunta de los, jud de los judíos en que dicen que suicidarán, pero no tiene nada que ver con la clase. Después de la clase te contesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eh, entonces, la posibilidad técnica de que judíos puedan llegar a, 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 a trasladar, a, todas, a informar a las demás naciones, a dar la oportunidad a las demás naciones de enfocar la Torah según lo que es para ellos, que, eh, lo que, lo que, de manera que ellos puedan entender y puedan llegar a tomar su parte en la Torah, que es para cada pueblo. Es únicamente a través de una situación socioeconómica y, y nacional distinta. En una situación en la que el pueblo dice está perseguido, si una persona no tiene para comer, lo único, lo último que piensa es cómo hacer para que el pobre gentil, que no sabe la luz de la Torah, puede llegar a apreciar la luz de la Torah. No importa, no está ocupado en eso. Es decir, está prohibido que se ocupe de eso. Tiene que ocuparse de cómo salvarse el pellejo y cómo vivir en el, la diáspora y cómo vivir en el exilio y cómo tratar de seguir vivo hasta mañana a la mañana, que es todo un problema. Es todo un problema, no nada más en el holocausto. Muchos épocas en el cual los judíos no tenían la menor idea si mañana iba a levantarse de la cama. Es decir, hay prioridades. Hay... hay. Que ocupa, es como una persona que llega a una sala de emergencia sin latidos de corazón y sin, sin, sin respiración y el médico le pregunta a la familia ¿qué tiene? y dice sí, pero ¿tuvo también problemas de azúcar? Sí, ¿tiene problemas de azúcar? Y, y, y yo veo acá tener una uña encarnada ¿ustedes qué dicen? ¿hace mucho tiempo que tiene la uña encarnada? le, le costaba caminar ¿no? imagina ¡pero estúpido! Se está muriendo, llegó muerto, tenés que revivirlo, no tratar la uña encarnada. Después vamos a ver qué hacemos o no hacemos con la encarnada. Si usted es médico, está en la sala de emergencia y le traen un medio muerto y se ocupa de un poco la diabetes, tiene que cuidarlo. Yo le di, le aconsejaría una buena dieta porque le va a ser bien para la diabetes. Infeliz, hace que respire, estúpido. Te por no puede ocuparse de cosas que son mucho más altas de la posibilidad factible de lo que puede hacer en ese momento. Una persona está ocupada de sobrevivir, de que no le maten al hijo, muy simple, o de no moriré, o no morirse de hambre y demás y demás y demás. Entendido. En si esa situación tan límite no había otra opción, no había otra opción. Pero eso no es lo que debe ser. Lo que debe ser es lo ideal es que sí, una persona no puede llegar a entender. Por eso nuestros sabios, el que dijo eh, esta, esta, este, este, este dicho en el tomo del en el Talmud, es Rabiohan. Rabiojan eh, vivió en el año más o menos 200 y algo, como ya el cristianismo era la, la religión oficial de Roma. Todo el Imperio Romano. Y en ese desastre que pasó. Esa situación totalmente desastrosa en la cual pasamos a ser los enemigos del mundo, del mundo occidental. Entonces, en esa situación, dijo Rabí Yohanan Puebla, vamos a entrar en una etapa un poquitito complicada, eh, bastante complicada. Pero hay que entender de que la torá fue para todo el mundo. Es decir, antes de... Como una persona que entra y sabe que tiene que entrar bajo el agua no respirar, pero antes de respirar, antes de meterse bajo el agua... Respira y después se mete. Rabi O'Hanan, antes de que entraron en con el pueblo de Israel, la oscuridad total de la Edad Media, tuvo que llegar a decir: Bueno, eh, hay que, hay, no se olviden de orar para nosotros y para todo el mundo también. Para nosotros y para todo el mundo, y el mundo recibe de nosotros. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora seguimos. Así es, así debe ser. ¿Entendido? ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta. Se durmieron todos. Ah, está bueno. Puede. ¿Qué significa el dicho de entonces qué significa el dicho de Rabio Hanan? El dicho de Rabio Hanan es que el, el, la Torah fue traducida a 70 palabras, 70 idiomas. Quiere decir que la Torah, de cierta manera, sí tiene un enfoque cosmopolita y si sí todo lo, el pueblo de Israel debe ocuparse cuando pueda, cuando es factible, cuando la situación lo permita, de enseñar la Torah a todo el universo, a todos los seres humanos. ¿Entendido? Eso es lo que quería decir. ¿Alguna otra pregunta? Veo una en el chat, algo. Hoy en día, cada uno de los presentes puede decir en su nación, hoy en día, cada uno de los presentes puede decir en su nación que la Torah es para 70 leguas. Sí, seguro, pero no hace falta decir en la mitad de la iglesia. ¿eh? No. Las consejo, no, usted haga lo que quiera. Pero pararse al lado del cardenal de, de Quito y decirle, bueno, muchachos, quiero decirles de este estúpido con el, con el, con el gorro, este, este color bordó, está un poco equivocado. Y la verdad, yo escucho un rabino en Jerusalén con barba larga que dice que el otro es para todo. Entonces, este estúpido no sé para qué está hablando. No la recomiendo, no es tan. Eh... Haga lo que quiera, ¿eh? Cada uno muere como quiere. Eh. No, no judíos. Sí, la fuente del Talmud. que sea la fuente? ¿La página? La página es el tomo del Talmud en, la, en, el, en el Talmud, en el tomo de Shabbat, en la página 88. 88. Ese es el dicho que está escrito. ¿Entendido? ¿Todo, ¿Entendieron todo lo que quería decir? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a decir otra cosa que no estaba planeada, pero ya, ya que tenemos un poco de tiempo. Lo digo. En el Midrash dicen de que cuando, cuando Dios entregó la, tierra, la, la Torah, no había nadie enfermo. Es decir, los mancos pudieron usar la mano. Los tuertos vieron. Los sordos escucharon. Los paralíticos caminaron. Ahora, ¿para qué Dios, Dios hizo el milagro? ¿Qué es lo que nos quieren decir los sabios, los sabios de que eso es lo que pasó cuando Dios entregó la Torah? Nos quieren explicar de que la Torah es para todos, también para los paralíticos, para los sordos, para los ciegos, para todos. Pero la Torah no está en contra del cuerpo. Si la Torah es la salud del alma y la salud del cuerpo. Es decir, la Torah no es, no es una especie de la, eh, como se dice... La guerra entre la materia y el espíritu, o como dijo Jesús, yo no vine sino a salvar las almas. Bueno, usted vino a salvar las almas. El pueblo judío vino a salvar todo, el alma, el cuerpo, toda la materia. Es decir, la Torá viene a cambiar la creación divina, que incluye a rinocerontes, cucarachas, microbios, plantas, hombres, mujeres. Judíos, gentiles, lo, eh, estrellas, galaxias, intergalaxias, supernova y lo que le da la gana. Y satélites. Y algunos que otro chino. ¿Ok? Es decir, la Torah no está en contra de la creación. No vino a salvar el alma de la persona. ¿Ok? La Torah vino a, salvar, vino a cambiar la forma de que la creación sienta la presencia divina. Toda la creación. También la materia. Uno de los alumnos de, 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 de lo que se llama uno de los más grandes sabios de hace 200 años, el Gaon de Vilna, él dijo así, de que mientras haya un gusano en, ahí metido en la tierra, que quiere pasar y hay una piedra que le impide pasar, y tiene que dar toda una vuelta y hacer un, un agujero para pasar por otro lado, y está sufriendo el pobre gusano, porque la verdad es que que no puede salir. Mientras haya un gusano que, fuer, que, 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 que sufra, la redención no llegó, es decir, no, no se culminó. Si la redención no es la redención del pueblo de Israel para sentirnos bien, no. Es la redención de toda la humanidad y no nosotros de la humanidad, es la redención de toda la creación, del gusano este asqueroso que está fuera de bajo tierra. Él también se tiene que redimir. Él también tiene que dejar de sufrir. Él también tiene que sentir la presencia divina. Por eso, cuando Dios entregó la Torah, los cuerpos tenían que estar 100%. Nadie podía estar enfermo. No dejó Dios que nadie enfermo. Para decirnos de que la Torah no quiere provocar a la persona que se arranque de su materialidad, que anule su materialidad y que quede ser una especie de alma con que le crezcan alas y esté volando ahí en el cielo, dando vueltas al, al lado del trono divino. No. Dios tiene demasiados ángeles. Lo que no tiene son personas que lo trabajen. Que, que, que pueda él dar el bien. El mundo fue, no fue creado para los ángeles, ¿eh? no tengan la menor idea. El mundo fue creado para nosotros, ¿ok? porque estamos acá dando vuelta. Dios nos quiere a nosotros. Los ángeles son ayudan, ayudantes, nada más. No es la finalidad. La finalidad de la creación es ustedes, yo, todos los que estamos presentes y los que no están presentes. Más o menos 7 mil millones de personas que hay en este mundo. Esa es la finalidad del mundo. Y esa es la finalidad de la creación. Por eso nosotros tenemos que dejarnos acá sin alas, sin dando vuelta por el trono divino, ok, acá, acá trabajar a Dios, en este mundo material. Y no es un castigo, es la forma de vida en la cual Dios, Dios nos dio la posibilidad de sentir el apego divino mejor y más elevado que todos los ángeles que se pueden dar vuelta y pueden seguir dando vueltas, no sé por cómo no se marean, ahí dando vueltas tras el trono divino. Se marean, no se marean, no es mi problema. Yo tengo que estar acá y no marearme. Acá es sentirme a Dios. Por eso mi cuerpo tiene que estar íntegro. Mi cuerpo no es mío. Y su cuerpo está de ustedes. Una persona según la ley judía no puede dañar su cuerpo. No puede dañar su cuerpo. Porque el cuerpo es una especie de préstamo divino. Dios. Teníamos alma. Dios nos creó el alma Y después le dijo, bueno, te ponen un cuerpo y ustedes esté acá. Y por nos puso un cuerpo de un político. Y por nos puso un cuerpo de un sordo. No importa. Ese es el desafío que tenemos cada uno con su, con su cuerpo y sus limitaciones. Pero el cuerpo es... Alquilado, somos una especie de alquiler. Dios nos dio un cuerpo con alquiler, por eso debemos estar, eh, como se dice, eh, apegados a Dios en un cuerpo material. Por eso Dios, cuando entregó la Torá, la Torá, el cuerpo tiene que ser íntegro. El judaísmo, la Torá, no va a salvar el alma, no. Va a salvar el cuerpo, el cuerpo, el alma, todo. ¿Entendido? También se nos cuenta que son 100 millones de personas para cada lengua. Sí, eso sí, sí, todos los pueblos te llenan la cantidad, pero hoy en día son más de 70 pueblos. Hace miles de años eran 70, ahora son? muchísimo más. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vamos a ver. Dentro de dos semanas es la fiesta de Sobot, entonces no podemos vernos. Entonces vamos a ver dentro de tres semanas. Ok, entonces quiero, quiero bendecir a todos los presentes, cada uno según su, su nombre y su demás. ¿Qué dijeron? ¿Ustedes son que aquí? ¿Va a estar en embajada? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Dónde va a estar la embajada? Señora Solia, ¿me escucha? Voy. Eh, estoy en Santa Cruz, Bolivia. Soy abogada, escritora y trabajo, represento una plataforma educativa digital y llegué a la filosofía judía por Jacob. Me encantan los principios porque veo una manera congruente de poder aportar principios básicos para la congruencia de la nueva generación, considerando que mi país es uno de los países con mayores niveles de corrupción y por falta de ética. Entonces, me, me aferro y veo en los principios eh, de la Torá y de la filosofía judía lo básico que un ser humano puede necesitar para una convivencia armónica. Bueno, que Dios le dé la ayuda y que puedan dar éxito y que todos ustedes también, Dios les ayude en su, en su misión que quieren esparcir la Torah y ayudarnos a traducir a la Torah de Cívica, ayudarnos a, a esparcir el mensaje de la Torah en todos sus pueblos, sus regiones, sus países, sus familias, sus grupos sociales y demás y demás. Les agradezco mucho su atención y nos encontramos, si Dios quiere, dentro de tres semanas en, eh, en, en este coso. Rab, nómbrela como embajadora de Bolivia. ¡Está nombrada en este momento! En este momento la mando. Usted me manda, el secretario, ¿usted se ocupa de ella? ¿Ok? Usted está un poco ocupado, ya sé, pero usted tiene que ocuparse de ella, eh, hacer la entrevista, mandar el, el, la cosa, y ocuparse de que la señora sea nuestra embajada en Bolivia. En Bolivia. Una vez sola estuve en Bolivia. Bolivia, exacto. Centro de Sudamérica, el corazón. Ya, sé, ya estuve, no. pero estuve una vez sola... Seis horas, que tenía que esperar un cambio un, un cambio de avión. Wow. Y aparte de recibir oxígeno en el aeropuerto, <laughs> no, no pude hacer demasiado. <laughs> yo estoy no. en Santa Cruz, en el oriente. ¿Eh? Yo estoy en Santa Cruz, en el oriente. Estoy a una hora de La Paz, donde usted estuvo. Sí. Aquí es 400 metros. Donde usted ah, era... 400 metros es más, más chico que mi casa. Sí, donde usted, estuvo, donde usted estuvo era 3.600 700 metros sobre el nivel del mar, una de las ciudades más altas del mundo. Sí, ya sé. Y bueno, es un poquitito difícil. Bueno, pero no importa, <laughs> hay que vivir en todos lados. ¿Okay? Así, es, así es. Bueno, ok, entonces les agradezco mucho su, 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 eh, su disposición de escuchar la clase y espero que les sea para bien. Y si tienen alguna pregunta, pueden mandar por, por mail a, a mi mail, el mail de Brito Lam, y nosotros les puede decir que Dios nos dé la ayuda y le contestemos. Bueno, que cada uno pueda recibir la Torah en su manera, y, y, y exparcirla más. Ustedes son, cada uno de ustedes, de manera oficial, o semi-oficial, o no oficial, son los enviados de, de la Torah para exparcirlos en sus lugares. Muchísima suerte, muchísimo éxito a todos. ¿Okay? Gracias, gracias. Gracias, gracias.